Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En el oscuro panorama político nicaragüense, donde la disidencia se ahoga en un mar de silencio impuesto por el régimen de Daniel Ortega, un contundente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, vinculado a las Naciones Unidas, ha revelado la continuación de una alarmante serie de violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Ortega y su mano derecha, la bruja Rosario Murillo. Este informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pinta un sombrío y escalofriante cuadro de la situación en 2023, describiendo una represión que ha alcanzado niveles exponenciales de violencia, ataques y represión, con un enfoque claro en sofocar cualquier forma de oposición a largo plazo. Los expertos han destacado crímenes de lesa humanidad, como el destierro y la apatridia infligidos a 317 nicaragüenses, actos que, según el informe, son el resultado de una política discriminatoria orquestada desde los niveles más altos y sanguinarios del gobierno, constituyendo de manera evidente el crimen de persecución por motivos políticos. Nicaragua se sumerge cada día más en la oscura sombra de la represión, mientras los parásitos de Ortega y Murillo continúan desgarrando los cimientos de la democracia y los derechos fundamentales. Esta pareja de dictadores embriagados de venganza, de odio y de poder deben responder judicialmente por los graves crímenes de lesa humanidad que han cometido en contra del pueblo nicaragüense. Es decir, deben de ser enjuiciados. Así concluyó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU en un nuevo informe presentado este 29 de febrero en Ginebra, Suiza. También concluimos que los crímenes gozan de total impunidad y todo el aparato del Estado es puesto al servicio de este fin. El presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos. Asimismo, la propia República de Nicaragua debe rendir cuentas por su posible responsabilidad de Estado. El grupo de expertos dijo que tiene motivos razonables para creer que durante el periodo que abarca el informe, que es desde marzo del 2023, se han perpetrado en Nicaragua los crímenes de lesa humanidad, de encarcelamiento y de deportación de decenas de nicaragüenses. El dictador de Nicaragua Daniel Ortega, su esposa y pegoste Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales, han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población, que se equiparan a crímenes de lesa humanidad. A esta conclusión ha llegado un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, que fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018 y que ha presentado a la prensa en Ginebra su primer informe. El informe presentado arroja una luz desgarradora sobre el oscuro régimen del tirano Daniel Ortega en Nicaragua. El presidente Ortega, junto con la bruja Rosario Murillo, han tejido una red de opresión que ahoga cualquier intento de libertad y justicia en el país centroamericano. Desde ejecuciones extrajudiciales hasta detenciones arbitrarias y torturas inhumanas, el régimen ha convertido a Nicaragua en un infierno para sus propios ciudadanos. La censura implacable sofoca las voces disidentes mientras la población se ve privada de los derechos más básicos: expresarse, reunirse y practicar su fe. Nicaragua se encuentra al borde del abismo, atrapada en las garras de una tiranía que no conoce límites ni escrúpulos. Daniel Ortega y Rosario Murillo extienden la persecución política a toda Nicaragua, y esa persecución generalizada es un crimen de lesa humanidad. El grupo de expertos asegura que la persecución está dirigida contra cualquier persona opositora o que no sea lo suficientemente leal al régimen sandinista. Entre las víctimas de Ortega y Murillo mencionan a miembros de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos sacerdotes, seminaristas, periodistas, empleados del Poder Judicial, jueces, líderes indígenas, estudiantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos y campesinos. El GREN documentó la persecución en contra de los familiares de las víctimas del régimen, que incluye a los niños discriminados y vulnerados en sus derechos por las actividades u opiniones de sus padres. El grupo entrevistó a más de 640 víctimas, entre ellas a 73 de los 222 excarcelados políticos que fueron desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023. Todas las víctimas corroboraron los patrones de maltrato detallado en el informe del primer grupo, que en muchos casos alcanzaron el umbral de la tortura.
En un giro retorcido de la realidad, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha desatado una retórica incendiaria acusando a la OTAN, Estados Unidos y países europeos de fomentar el resurgimiento del nazismo y el fascismo en el escenario mundial. En un discurso cargado de delirios conspirativos, el mentiroso criminal de Ortega afirmó que estos supuestos cómplices del totalitarismo están respaldando al nazismo en Ucrania, ignorando convenientemente los esfuerzos de Rusia por combatirlo en el terreno. En el encuentro con altos representantes rusos y delegaciones de países aliados, Ortega lanzó una advertencia incendiaria, señalando que estos poderes occidentales estarían promoviendo una agenda nefasta que busca revivir los horrores del pasado. Con palabras afiladas, el mandatario nicaragüense acusó a Occidente de tramar la reinstalación del nazismo. Sin embargo, críticos no tardaron en señalar la ironía y la hipocresía en las palabras de Ortega, quien pasa por alto los crímenes perpetrados por su propio gobierno y sus aliados. En un juego de acusaciones y contraacusaciones, la retórica beligerante de Ortega solo sirve para desviar la atención de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario en Nicaragua bajo su mandato. ¿Cómo se unen en la OTAN, Europa y los Estados Unidos para defender al nazismo? Mientras el gobierno, el pueblo ruso, los soldados rusos están librando una batalla contra el nazismo en Ucrania. Y ahora, incluso abiertamente, escuchamos a presidentes europeos, el presidente de Francia, la Francia que asesinó a millones de seres humanos en Argelia, hablando de llevar tropas de Europa y quieren el acompañamiento también de tropas norteamericanas para defender al nazismo. En un movimiento que ha desatado alarmas y cuestionamientos, Nicaragua y Rusia han sellado un pacto oscuro que trae consigo sombras de opresión y control. Tras una reunión envuelta en polémica, ambas naciones han decidido proporcionar capacitación a la policía nicaragüense en materia de seguridad y al Ministerio del Interior en la regulación de las organizaciones no gubernamentales. Una medida que levanta sospechas sobre el futuro de la democracia y los derechos civiles en el país centroamericano. Los acuerdos, firmados en Managua durante la visita del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, general Nikolai Patrushev, sientan las bases para una colaboración que muchos temen pueda erosionar aún más las libertades individuales y consolidar el poder autoritario en manos del régimen del déspota Daniel Ortega. Con un horizonte marcado por la incertidumbre y el control, estos pactos de cooperación entre Nicaragua y Rusia establecen un vínculo que podría transformar el panorama político y social del país en los próximos años, dejando a la ciudadanía en el filo de la incertidumbre y la subyugación. En la visita oficial del funcionario Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, se llevaron a cabo acuerdos con la policía sandinista y el resucitado Ministerio del Interior. Según la versión oficial, esta visita deja dos acuerdos, uno para capacitar al órgano policial represor del régimen y otro para mantener ojo al Cristo a las organizaciones no gubernamentales, ya que desde el año 2018 sumarían más de 3.000 cancelaciones y la cifra de despojo de personería jurídica y supuesta disolución voluntaria de ONGs que no dejan de aumentar. El funcionario Nikolai Patrushev no solamente ha sostenido encuentros con el jefe del ejército Julio César Avilés, quien ha sido capaz de escudarse a través de Rusia, lamentándose de las sanciones estadounidenses impuestas a su régimen, donde él sale salpicado, sino también los funcionarios tales como el primer comisionado Francisco Díaz, director general de la también sancionada policía, y la ministra del Interior, María Amelia Coronel Quinlos. En medio de un caos que parece no tener fin, el pueblo nicaragüense despierta cada día con los ojos abiertos a la cruda realidad que enfrenta. Una realidad marcada por la ineptitud y la corrupción de los parásitos que han convertido al país en su propio feudo. La fealdad de la situación no es un mero lamento, sino una verdad innegable que se manifiesta en la escasez de empleos, la ausencia de salarios dignos y un ambiente donde la supervivencia se convierte en un juego cruel y despiadado. En el Carmen, mientras los nicas luchan por una vida digna, el régimen se regodea en la mezquindad y el autoritarismo, priorizando la envidia, el resentimiento y la venganza sobre el bienestar y la seguridad de su propio pueblo. La dictadura, lejos de gobernar, prefiere mandar y humillar, alimentándose del sufrimiento y la desesperación de aquellos que se atreven a alzar la voz contra la opresión. La justicia, convertida en un títere de los tiranos, ha perdido su razón de ser, persiguiendo implacablemente a quienes se oponen al yugo del régimen. Ni siquiera los lacayos más leales han escapado a su voracidad insaciable.
Y hoy, en Nicaragua, la ley es solo un eco distante, ahogado por las palabras nauseabundas de aquellos que se creen dueños absolutos del destino de un país sumido en la oscuridad. Cuando decimos que la cosa está fea, todo el mundo concuerda. Dentro del contexto, la cosa se ha convertido en sinónimo de la dictadura. Y tienen razón, tenemos razón. La cosa está fea. Y no solo está fea, sino que cada día se pone más horrible. Los trabajos escasean, los buenos salarios escasean todavía más. Te calles o no te calles, igual te jodes. Porque simplemente en el Carmen, cosas como garantizar una mejor vida, salario, seguridad, presente o futuro a los nicas, no son ni de cerca una prioridad. La dictadura no quiere gobernar, le aburre y además, por supuesto, no puede hacerlo. Lo que quiere, lo que le gusta, es mandar. E insultar, amenazar, intrigar, pasar cuentas. Si la misma energía que ponen en cómo joder a los nicas la pusieran en, no sé, conquistar el espacio, ya viviríamos en el sistema solar sandinista. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.